Estamos en un nuevo vídeo del Pro en el 2017. Estamos en el criterio de la Dauphiné Libere. Venimos aquí con en ritmos Meragui, dos días más que Godo, Latour y Mateo Trenti. Estamos ya empezando a preparar las con las carreras entre esta carrera el criterium, el Dauphine y el Tour de Suiza que será en, empezará en 5 en cinco días. El videojuego. Vamos a, parar, vamos a hacer la última carrera para todos los que van a, van a correr el tour. Y, y vienen en esta carrera, he visto ya un poquito en la previa, un poco el, todos los buenos. ¿eh? O sea, viene Kwiatkowski, <coughs> Frun, y bueno, luego, luego no viene. Es solo Miguel Nieve. Luego viene Valverde y Quintana. Luego nosotros ya viene, Luego Nibali. Luego Demar. Luego Testra. En, en el QDC no viene nadie. Ni para Spring casi tampoco. En Trek viene Molema, o sea, eso quiere decir que yo creo que viene Ipantano, porque no, lo, raro, lo raro es que no venga contado, que yo creo que irá a Suiza. Cocard en Direct Energy, Cummings en Dimension Data. Mazka, Rui Costa, Warren Barquil, Warren Barguil espero que no, no esté con muchas ganas. Grönnevegen, Willermot, por ejemplo en Villermott no viene Bardet. Thomas Deguen, Matthew Hyman. Que no viene ni Chávez, ni, ni los hermanos Jade, Dombrowski. O sea que al final va a ser un duelo entre los cinco. Kiatowski, Frun, Valverde, Quintana y Nibali. Porque tampoco viene Pinot, así que bueno, y mole más. Pero bueno. Vamos a ir a Yaga, así que hemos coronado este primer puerto de, prim, de tercera categoría. Cuando ya se han puesto a tirar con ganas a Ian Stannard, donde se han ido Cedric, Pinot y Alessi Goguer un France de g g 2 r Lógico de esta carrera. Vamos a ir allá a ya hacer un corte y nos vamos a ir, pues. No sé, ahora en un ratillo, seguramente en el puerto de segunda. Hasta ahora. Menos de 4 kilómetros para coronar el puerto. El pelotón. Y no sé, por ejemplo, qué hace no está en adelante. No sé qué coño hacéis tan adelante. Siguen los dos escapales. les sigo ver. Y Cedripe no por delante, pegándose palos. Y por detrás, aquí están con ganas, ¿eh? con ganas de guerra en la primera etapa, ¿eh? con ganas de guerra en la primera etapa. Madre mía, quedamos 100 en el pelotón y estamos. Fíjate, yo creo que como sigo marcando un poco de ritmo, aquí le quedamos 80. Uy, madre, madre mía, que no me había fijado dónde estaba Mateo Trentin. Bueno, Trentin, si te quieres quedar, quédate. Las demás siguientes etapas van a ser llanas, así que. Ahí podrás luchar contra de mar y todos estos si quieres Coronamos este cot de la. No me acuerdo qué puerto era, el COD del. San Román. Algo así era. Así que bueno, vemos y al final lo que os digo, eh. O sea, Trenti me ha aguantado. Pero como no hay descenso, se va a quedar censo. Igual. Se queda con Testra. Bah, tampoco pasa nada. Quedamos unos 80 corredores en el pelotón. Vamos a ir al. Puerto de cuarta categoría, donde no va a suceder nada, y ya nos vamos al circuito final. Nos vemos en el circuito final. Primer paso por la Cote de Rochetalier. Primera, la primera zona es muy dura, la segunda es más tendida ya. Y a ver qué tal, eh. Sí, gales en cabeza, pero ya con nada más de que 20 segundos. Y ya veremos qué tal se da esta subida. Y sobre todo la que me, me interesa es la siguiente, a ver qué tal se da la siguiente subida. Y depende, os digo, depende de cómo se den esas subidas. Veré qué hago, ¿eh? Voy a ver qué hago. Si ataco con alguien o me mantengo en el grupo y esperamos al último puerto. Estoy aquí intentando sobre todo que no se me coman tapones. Porque como se quedan a la izquierda se me van a comer unos tapones muy bonitos. Pero bueno, ya estamos acabando este puerto. Que ya os digo, la parte de difícil está al principio. Voy a mandar a todos adelante. Vamos a hacer otro pequeño corte para empezar la segunda parte, la segunda subida, y ya vamos a hacerla toda la parte, toda. desde ahí hasta el final íntegro. Hasta ahora. Volvemos a comenzar la COD de Rochetalier. Roche, Roche Seguimos aquí, sigue tirando el sandwich por Warren Barwill, pero no estará Matthews en el sandwich, que no me he fijado antes. No, pues es por Warren Barwill. Bueno, bueno, que si quiere tirar... No, pero te, está atacando... Ah no, Prailder, entonces no sé qué. Me tientan, pero es que estamos muy lejos. Estamos a 20 de meta, o sea. Y aparte, pero yo prefiero que se, que se maten ellos. Que se maten, que se maten. Que me viene genial que se maten. O sea así. Poco a poco sigue Prailder tocando las narices. Madre mía, Prailder, macho. Si es que cada vez que tiras... Rompes a la se va Warren Barwill. Ahora sé sí que sí, eh. a mí no me interesa ¿eh? que se vaya a Warren que tiren Sky y... y los otros. Que aparte, Warren Barwill war bar con Preller, no sé yo si va a llegar muy lejos. Preller, pero bueno, ahí se van Warren Barwill. A falta de 20 meta nada más, es un ataque, es un buen ataque, pero no van a ir a ningún sitio porque yo creo que están incluso ya parando. Vamos a ver. Bueno, está relevando Warren Barwill, pero bueno, no creo que lleguen que llegue a ningún sitio, ¿eh? Aquí por detrás nosotros estamos muy bien colocados. A Trentin, que antes, por cierto, no comentan de anterior conexión. Se había caído en la bajada del, del cuarta. pero sin consecuencias. Ya estamos aquí. Cazamos de nuevo a los. A los dos. Voy a ir preparando. A ver. Voy a intentar preparar una... A ti yo no lo voy a dejar. No sé si prepararle para el sprint o hacer un ataque. Díaz Vázquez es que está muy bien. Venga, vamos a probar a, a Kudus. Que lance Díaz, a Díaz Vázquez. A ver si consigo pasar con Kudus. ¿Dónde está Kudus? Hasta ah, ahí. A ver, Kudus. Ahí a ahí, 85 con Kudus. Al punto. Vamos a ver si podemos hacer un doble ataque. En esta última subida del COD de Rocha Ahí, le ponemos en ca los ponemos en cabeza. Ahí la, está la, la parte dura. ¿Y quién tenemos detrás? Uy, sí, sí, sí tenemos a Nairo, a Nairo detrás, macho. Seguimos al ataque de Merawikudus. Y, y se sigue con nosotros Nairo, ¿eh? Se va Nairo con nosotros. Bueno, se va Nairo, se van todos con nosotros. Bueno, bueno, cuidado, que se va Nairo y verde, o sea... En Aeroma al 99, Merau y Kudus, aguanta como sea por ahí. Por detrás, quien viene? Viene Molema, Rui Costa. Por detrás, aquí nadie. Bueno, eh, no, no me importa porque ahora por detrás, aquí los pongo a los dos al 99. Nos cazan Molema y Rui Costa. Y voy a parar, bueno, no, sin parar. Vamos a hacer un treno rápido así. Venod, eh, Godó, Godó al 95. Le damos el gel, vamos a parar porque aquí sí que me lo tengo que parar. Kudus. Al 95 porque encima un, creo que es una llegada muy rápida. Por lo que he visto anteriormente, es una llegada muy rápida. Ahí vamos a ver Kudus. Hay que aguantar ahora sprintamos con Díaz Vázquez Nos va a ganar Valverde no nos va a ganar Rui Costa, no fastidies Rui Costa, Rui Costa, bueno no pasa nada Sprintamos con los demás Metemos a Rui Ruy Costa gana la primera etapa del dofinel y veré por delante dejando Valverde Mole, y Díaz Vázquez Nairo Quintana y Merahuicud dos personas que jamás atacarán en la vida real pues atacan, es muy raro que ataquen. Hoy se ha llevado uno la victoria y otro ha quedado <laughs> ha llegado con nosotros también. Bueno, viendo que ya se ha completado top 20, nos vamos al podio a ver cuántas final hemos metido al grupo de Kiatowski y de Frum. Hasta ahora. Vemos el podio con la victoria de Rui Costa por Dante, Valverde, Molema, Díaz, Vázquez, Nairo Imerawi, Kudus, y Meragui Kudus. en el pelotón que llega a 44 segundos, fue pues, encabezado por Kiatowski, por Dante, Carci, Chris Frun y Warren Barwill. Y en la general, pues se pone el líder Rui Costa. Muy bien, nos hemos desconectado. Por Dante, Valverde, Molema, Díaz, Vázquez, Nairo, Kudus. Y luego hemos hecho el pelotón a 54 segundos. Bueno, pues nos vemos en la segunda etapa. Hasta ahora. Cuatro kilómetros en esta segunda etapa para coronar el col de Berriers en puerto de segunda categoría. Estamos con Aoki en la escapada con dos minutos y medio sobre el pelotón. Y esto es lo que estaba diciendo yo. Se van a poner que atacar. Vamos a atacar con Aoki también para seguir tras la rueda. Y después vamos a poner el punto. Porque quiero luchar también, si puedo luchar con los puntos de la montaña, a ver si me, no, no nos vamos a poner líderes, pero bueno, nos puede servir para... Ahí, ahí, con el punto, a 80 con Aoki, ahí llega Cedrip y no, a 85, y nada, aquí ya, ya nadie me lo va a quitar, ¿eh? estos puntos ya nadie me lo va a quitar. A 85, pasamos primero por el puerto, por segunda categoría. Vamos a ir al pelotón. Que parece que están ahí tirando. Están tirando dos Stannard, Mateo Bono, Pedersen. Son gente más o menos. O sea, va a poner 85 a todos. Aquí a. Bueno, a Rueda de Tisvenot. Madre mía, Trentin lo entiendo que se quede. ¿vale? Pero en más, Madre mía, si tiene. <laughs> y si no tiene un buen día, o sea. Pues bueno, vamos a hacer un corto y nos vemos ya pues, como antes, en la final de la subida del, del tercer ASEC que donde voy a intentar también puntuar con Aoki. 4 kilómetros para coronar este col de Bar, Cuchet Y aquí, de momento, ya ha puesto el 75 y solo nos aguantan Heimann, Pino y Winans. Y creo que lo único que va a aguantar es Cedri, Pino y si acaso, eh. O sea, Aoki hoy está con un más dos... Le sube un 78 en montaña. Nos vamos a poner, no líderes, pero vamos a estar ahí, ahí con el, el liderato. Yo creo que ahí se, vamos a mirar para atrás, a ver que. Fijaos, ya viene el pelotón por ahí, ahí está atacando. ¿Quién es este? Lunke, pero bueno, Lunke da igual. Ya se ha quedado. Se queda Cedric y no Aoki se va. Ah, por conseguir los puntos de tercera Vamos a ir por detrás como a ver cómo tengo a los chavales Bueno, de momento están bien, solo un ritmo más porque O sea que y, y, y onda, Trentin ha subido hasta arriba Uff lo que es que Trentin no me va a aguantar Si me aguantase Trentin La tapa podía lucharla Pero no me va a aguantar yo creo Está apetado demasiado arriba Además, a demasiada distancia Aoki ya corona el puerto y se va a, a Col de Sur Peris, último puerto del día. Estamos quinto, cuarto de la esta. Y con los seis puntos que me imagino, los seis o cuatro puntos que llevará este, nos acercaremos un poquito más al Lunke... que aquí viene. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si el pelotón corona... Esto lo vamos a dar todo seguido porque luego ya vamos a hacer un corte hasta el final de, de, de la etapa. o sea... Así que aquí lo interesante va a ser, va a ser ver a Oki. Ver cómo la jolín Lun que le intenta cazar, pero no va a poder. Y eso que el Aoki no está ni tirando, ¿eh? o sea, eso que Aoki está tirando despacillo, Pero claro, es que ese, ese 78 en montaña que tiene hoy es brutal, ¿eh? o sea, es que es brutal. Fijaros, a 70 bueno, vamos, vamos a apretar ¿eh? a 75 con Aoki porque es la última subida dura del día casi prefiero irme solo y consigo, consigo cuatro, tres minutos consigo tres minutos ¿eh? porque es que luego me da bueno, no voy a tirar abajo pues para abajo me voy a poner 70 65 y lo que dios quiera o sea ahí vemos ya que a, okay, a punto de coronar por detrás no pasa absolutamente nada Corona, ok, el puerto. Le voy a poner al 70 para abajo. Vamos un momento al pelotón. Que no está pasando nada. Quedan 93 ciclistas. Está tirando Conrad. Que este sí es un buen escalador. Pero bueno, tampoco es... Miquel Nieve protegiendo a Chris Froome. Pero bueno, coronamos el puerto de cuarta categoría. Nos vemos ya al final de la etapa para ver la resolución de la etapa. Hasta ahora. 14 kilómetros para la línea de meta. Solo siguen cabezas Iván Santa Romita que ha saltado desde el pelotón. Le han cazado a Oki, pero bueno, no me importa. ¿eh? A Trentina está a puntito de cazarnos, pero viene una bajada que voy a intentar a ver si puedo conseguir poner a la Tour. Al 95 para abajo, ya que es un buen bajador, tiene, encima, tiene un 74 en descenso. Es lo que le falla, justo lo único que le falla a Tisvenoz. Tisvenoz con un poco de cronos. Lo demás, todo es una máquina. Vamos a ver si. Sobre todo hacemos daño. Hacemos daño. Como se nota que si la Ture es todo, lo, lo contrario que. Madre mía, Dios Vázquez también, madre mía. Es justo lo contrario a este a... A Tibopino, ¿eh? en la realidad. O sea, la tour baja queda gusto. Vale. Últimos 5 kilómetros ya para línea de meta. La tour en cabeza. Tit a su rueda. Le damos el gel a los dos. Ahí viene... Creo que este es McCarthy. No, es Conrad. Vamos a... Hay que aguantar un poco porque sé que luego el sprint se va a hacer largo si no, eh. Dos kilómetros. Esprintamos ya con... No sé quién es... Ah, que estoy atacando. Esprintamos ya con Tisbenot. Que está un poco encerrado. Pantano, Tisbenot, Tisbenot, Tisbenot. Tisbenot, Tisbenot, Tisbenot. No veo dónde está la celebración. Victoria para Tisbenot. Otra más. Se llevó la... Creo que se, la, se llevó etapa en la París-Niza. En París-Niza. No sé si... No, eh, corrió la... No, no corrió... La vuelta a no la corrió. Se llevó etapa. Ah, no, claro, no corrió porque estaban las clásicas. Se llevó etapa en la París-Niza. La primera creo que fue. Ahora estoy dudando si corrió París-Niza. Bueno, una de las dos se la llevó una etapa entre París-Niza y Tirreno. Y acaba de llevarse en Dauphine libre. Otra etapita más, victoria para Tisbenot que recorta 10 segundos a Nairo Quintana, ya va al a los líderes, Frun es segundo, y molemo. si no hubiésemos estado nosotros hubiese ganado Frun. Nos vamos al podio para ver un poco, bueno no, directamente nos vamos a la tercera etapa hasta ahora. Tercera etapa de la de libre, estamos a punto de subir el puerto de tercera, el único puerto de tercera de esta del día de hoy, la Côte de Sarretet, 1,9 kilómetros al 6,6%, seis hombres en cabeza que yo creo que no van a llegar a ningún lado. Vamos a verles, a ver si consigo llegar hasta hasta ellos. Ahí está Virgitot, Taf, Ganna, Perichon. Escully y me falta el Swartman. Y bueno, aquí en el pelotón, pues nada, con la calma tirando direct para Brian Cocar. Así que bueno, vamos a ver el cuarto que vienen, que vienen pegados. Ahí vienen los dos pegaditos. Madre mía, madre mía, espera, esperamos un segundo. Vamos a, hacer, a ver si consigo subir también a los chavales. Y ya cuando consiga subirles a los chavales. Pues ya ahí empieza el, la escapada del codo de Robión, 1,7 kilómetros al 6%. Y bueno, pues viendo aquí, en cuanto hagamos este, corremos este puerto, nos vamos a ir al final, que hoy parece que sí, que 30 tiene encima, 30 más uno. Aunque está muy atrás, pero bueno, 30 tiene un más uno hoy, o sea, y con toda la bajada que hay después, va a poder recuperar. Así que vamos a ver a coronar, vamos a ver la escapada, a ver si... Llegamos y conozco una gana en cabeza que tiene que tener un buen, una buena forma ¿eh? porque está, está haciendo una, una dofine brutal. Bueno, vemos cómo cobramos el pelotón. Nos vemos al final de la etapa. 14 kilómetros para línea de meta. Como veis, ha habido caídas de por todo, pero ver, la, la, turra, la turra, la turra, Tú me quedas ahora. Que estamos intentando hacer el treno del sprint. No sé qué hace Trentin. Siguiendo a Gokar, voy a poner a, a Tisbenot, lanzador de Trentin. Y ahí está después. Y, a, y que les lleve durante un buen rato Pierre la tour que es el único bueno que tengo en llano. El único bueno que tiene 70 en llano hoy. O sea, bueno, que tiene 70 directamente en llano. Vamos a, a esperar un poco porque. No hay tramos de subida ni nada, son, es, es, es totalmente llano. Mira, madre mía, calma macho, tú también si, si quieres una buena pieza. Últimos cinco kilómetros, ponemos ya a, a la Tura el 95. Aguantaba, vamos a esperar un poco a darle los... le damos los geles a los demás. Ha falta, en cuanto nos dejes sprintar, sprintaremos con Tisbenot, Sprintamos con Tis Benoit. La tour te puedes parar si quieres... Ay, ¡Madre mía! ¡Ah, no, que es Trentin tú! Espera, espera. Trentin, a nuestra rueda Brian Cocar, que creo que nos la va a quitar Cocar. No, la, nos la quita Cocar. ¡Qué mamonazo Cocar! que bien ha salido en nuestra rueda! Victoria de Bar Brian Cocar, Segurno Nada de Mar, Tercero ha sido Mateo 30 Por delante de Brunei Begen, y, y Tisben ha sido un décimo. Pues bueno, nos vamos a la cuarta etapa. Que creo que también es. Creo que es la crono. Creo que es la crono, la cuarta etapa. Nos vemos en la cuarta etapa, hasta ahora. Cuarta etapa del lado final libre estamos en la cron individual de 24 kilómetros, estamos viendo la salida de la Turco, está con un más dos. Muy buena, eso es muy bien. Faltan por salir Benotia, Vázquez y Alpazquez y Meragui Ya hemos hecho la crono con, con estos, con... lo diré, jolín, me saldrá algún día. Con Mateo Trentin, que es 71 1.48, para el hecho como siempre. El primero que le hago es para probar. Estamos ya con Aoki, que ya está haciendo unos tiempos. Es decimosegundo, el segundo sector a 27 segundos. Va a llegar en ritmas al segundo punto intermedio, que claramente va a hacer peor tiempo que Aoki, porque es peor contra el logista. Hace vigésimo, el 22 a 44 segundos. Aquí encima ya tengo las medidas cogidas, ¿eh? Sale Tisvenoz con un menos uno. Me da a mí que Tisvenoz no quería venir aquí. Me da a mí que Tisvenoz va a salir a currar. Ya te has ya dado una tapa. Me da a mí que Tisvenoz va a venir a currar. Y tras de Tisvenoz sale Abraham ah, Cocar. Vale, vale. Y delante de Tisvenoz sale Chris Froom. Vamos con Godó. Ha llegado a Oki, que es tercero. Pues me he comido la llegada de Aoki. Literalmente, o sea, nos hemos comido la llegada que estamos saliendo. Díaz, Vaz que sale con un 0, pero tiene un 79. Pues es favorito, ¿eh? Le ponía entre los favoritos. Y Kudus, que sale con un 0 también, pero tiene un 66 en, en crono. Madre mía, nos vamos a comer todas. Las, eh, en Ritmas es octava 22 segundos. Buena, buen tiempo. Madre mía, me voy a comer todo. Aquí, a ver, vamos a ir poco a poco. Godó ya está al final, ¿eh? O sea, Godó ya está al final. Vamos a ponerle a Godó 85. Vamos a ver la llegada de David Godó antes de poner a Díaz Vázquez al 75. Godó era noveno. Le ponemos a tope a Godó. Primero Godó. Bien, bien Godó. De lujo, Godó. Mejor tiempo para David Godó en la, en la primera... En la meta, ya le acaban de quitar el tiempo donde Chris Frun acaba de hacer el primer tiempo intermedio el mejor tiempo, ¿eh? Vamos a ver con Tis Benoit a ver qué tiempo hace. <coughs> hace 57-50 segundos, bueno, es normal. Vamos ya con la Tour a 80 para la Tour. que pasa con el séptimo mejor tiempo a 22 segundos? Vamos a ver Díaz Vázquez en el primer tiempo en el primer punto intermedio que va detrás de Cocar. Que yo creo que lo vamos a doblar. Al doblamos hoy, me da a mí. Díaz Vázquez pasa. Octavo a 19 segundos. Madre mía. La que le espera el chaval. Me da a mí que Díaz Vázquez puede ser ganador de la etapa, eh. Díaz Vázquez puede ganar la etapa. Me da Wikudus, que no va a hacer nada, pero bueno. 53 a 45 segundos. Vamos a llegar con la tour ya. Al 90 a la tour. A tope la tour. Llega la tour, segundo a un segundo. Y ya nos vamos con los tres primeros. que Vamos a, vamos a poner el segundo punto intermedio. Donde Chris Froome. Pues se está quedando a gusto y está batiendo de nuevo el tiempo. El mejor tiempo. Yo creo que al menos luego le podré recuperar un poco de tiempo a Chris Froome. Ya ponemos a Tit Venusa 80. Que pierde 1.18 en el puesto 33. Está mejor final de lo que decía yo. Diad que está doblando ya a Brian Cocar Lo está doblando y cuidado ¿eh? Porque si lo dobla Me da a mí que Bueno si es que si llega a salir con un más 2 dos... Uy, Díaz que tercero a 25 segundos ¿eh? Solo hemos perdido 6 segundos en este segundo sector ¿eh? Pues no está nada mal 85 ya para Tisbenot. A ver si llega ya Meragüicudus Le... Le vamos a poner ya 80 Meragüicudus Tiz llega al 90 para y nos vamos a ir con Díaz Vázquez que le voy a poner ya a 85 a Díaz Vázquez vamos al tercer punto a ver qué ha hecho de momento es primero Díaz Vázquez eh, Tisbe nos ha hecho decimoquinto Díaz Vázquez que está llegando al 90 creo que me voy a cebar pero me da igual último curva derecha Díaz Vázquez a tope Díaz Vázquez primero Díaz Vázquez vamos vamos ya Primero Díaz Vázquez, de momento supera a Chris Froome. Vamos a ver. A ver, Mera Wikudus. Mera Wikudus llega. Y ya está, Decimos segundo a 54 segundos. Bueno, vamos a ver la llegada ya de Quintana, que viene aquí. A ver, espero que Quintana no haya hecho ninguna crono. Bien, bien, 25 segundos pierde Quintana. Va a llegar Valverde, que ha hecho. Bueno, 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 la crono de Valverde. Yo creo que Valverde no viene en forma, ¿eh? Porque esa crono no es digna de él. Hicimos un terreno que le viene como anillo al dedo. Llega Valverde, pierde 1.24. Llega Bauke Molema, que este va a hacer buena crono también. Aunque va a perder un poco de tiempo. Pierde 42 segundos. Y va a llegar Rui Costa. Que está también, estaba haciendo también buena crono, pero también va a perder tiempo. Al menos unos 40 segundos. Llega 27 segundos. Vamos a ver la victoria de Díaz Vázquez por un segundo sobre Chris Frum. 25 Camus 26 Nairo Quintana. 27 Latour. Sexto Rui Costa. Octavo, octavo David Godó a 41 segundos. Marca y Molema. Y en la general. Uy, vale. Lo siento. Vamos a ver la general porque la he dado sin querer. Vamos a ver la general día en la general, Díaz que es el nuevo líder, por Dante Rui costa 18 segundos, Quintana 26, Molenma, 35, Fruna 39, la... Kudus a 55, Latur, 111 30... y godo a 125. Y luego ya los demás. Pues bueno, nos vemos en la cuarta etapa porque voy a ver si... Si no queda muy larga, si queda corti... muy cortito, ah, meto... meto la quinta etapa. Ya veré, si no... Nos vemos en el siguiente vídeo. Si no, ahora veo y os digo y nos vemos en la quinta etapa. Hasta ahora.